Bueno, vamos a buscar entonces, vamos a buscar entonces. Un platico y... Para Papá Noel. Y vamos a buscar también un vaso. Y le vamos a colocar el vaso, ¿qué? Galletas y leche. Bueno, vamos a alisar. Acá está. Acá está el vasito. ¿Lave el vasito? Pero no quiero leer. No, porque es solamente un vasito. Y usted ahorita le coloca la leche. Bueno, hágale, lávelo pues. Vamos a utilizar un platito. Está allá. La leche con la galletita. Para Papá Noel, ¿no? Sí, y falta la zanahoria para el reno. No, bueno, ¿dónde la vamos a dejar, Ivy? Por allá en la mesa. Muéstrame pues. Bueno, yo era suavecito. Uy, qué equilibrio, Dios mío. Qué equilibrio, hágale. Eso, ahí va. ¿Dónde la vas a dejar? Ahí. Bueno, déjela ahí pues. Vamos a acomodarla. Hágale. Eso. Bueno, son en ese momento las 11:20. Entonces vamos a dormir pues. Vamos a dormir. ¿Y por qué tanto silencio? Hola. Con esta gente aguanta grabar. Bueno, vamos a dormir. Dígale, papi, yo me acuesto así, pero no me agarras. Bueno, vamos a acostarnos a dormir. Eso. Un poquito, pero no importa. No, hágale, bueno, acosten ahí un ladito, no pasa nada, aquí no acomamos. Bueno, entonces, vea, se van a acostar a dormir un ratico. Un ratico chiquitito. Mientras que Papá Noel entra por el balcón, se toma la leche, se toma la galleta, ¿y qué va a pasar? ¿Y va a dejar qué? Los regalos. Bueno, hágale, pues. A ver, siéntate acá. Una, salte. Uno, dos y tres. Bueno, ¿usted qué le está pidiendo al niño Dios? Pues yo le estoy pidiendo lo que me quieran dar. Ah, bueno, sale barata. Puede ser ropa, un zapatos, cualquier cosa. Bueno, Ivy, ¿usted qué le está pidiendo al niño Dios? Un bebé con un coche. Hable claro, ¿qué? ¿Un bebé qué? Un bebé con un coche, un tocador. ¿Un tocador? ¿Para qué? Con maquillaje. Ok, bueno, yo sé, todavía no está en edad de decir, pero dentro de 2 años ya va a decir, ya va a exigir el hombre. Yo estoy completamente seguro que Joshua va a comenzar a pedir PlayStation, cuando eso comienza a pedir el PlayStation 6. Ajá, por ahí. Carro a control remoto, pero no eléctrico, sino a gasolina. Ah, imagínese. Sí, yo sé que él va a pedirlo. Ya va a comenzar a pedirlo, ¿sí o no? Claro, ¿ah? Ya va a ser mucho más diferente el regalo de Josué. Ay, Dios mío, Josué. Bueno, en ese momento, ¿qué horas son? ¿Tenés horas? Ya casi. ¿Qué horas son? Son las 11:50. Bueno, entonces, las galletas que vimos, 11:50 entre 10 minutos. Entonces, las galletas que vimos, esas las compré ahora rato, porque mis hijas siempre le dejan galletas a viejo Barbado, ¿no? A Papá Noel, ¿no? Sí. Entonces, las galletas... ¿Y para qué son las galletas? ¿Para qué son las galletas, Ivy? Para Papá Noel que se las como porque está muy gordito. Eso, entonces ya dejamos listica las galletitas. Vamos a esperar ahorita a las 12 para mirar a ver si nos dejaron regalos, ¿no? Piruchi, siempre mi mamá y mi papá nos hacían dormir desde las 10. Ya las generaciones han cambiado. Ya ahorita es faltando 40 minutos para las 12. Oh, Dios mío. Y eso que uno ni duerme. Imagínese, no, yo hasta ahora, Yurani, hace... No, pues que los tiempos de antes. Hace 25 años, ya estaba dormido, Piruchi, hace rato, en serio. Y me levantaba así todo sonámbulo. ¿Y sabe qué? Cuando llegaban los regalos... ¿Qué pasó, vea, gordo? Piruchi, y cuando llegaban los regalos, todos salíamos a estrenar regalos. Salíamos en pijamados, literalmente. ¿En serio? A las 12 vos veías los que le trajeron la bicicleta, a los más poder adquisitivo les llegaba la bicicleta, ¿no? Ajá, y esa hora salía. Normalmente, por ejemplo, ya en Santa Elena, suele ser al otro día. ¿Sí? Todos los niños salen, por ejemplo, al parque a andar en sus bicicletas o en sus carritos, con todos sus juguetes, las muñecas, pero al otro día. Chévere, yo creo que esto es una de las tradiciones que yo personalmente nunca voy a dejar caer. Porque mi mamá y papá siempre me inculcaron lo mismo. Del niño Dios, de Papá Noel, me dejan los regalos en el árbol de Navidad. Y eso, por mi parte, siempre se va a conservar. ¿Papi? No, hija, yo le voy a pedir
¿Qué lo pide? No, que me dé salud, que me siga dando mucha salud. A Dios, primeramente, que me siga dando mucha salud. Y ánimos para trabajar. ¿Tiene una piruchita? También bueno, salud. Una familia unida, bendecida. Bueno, una luz. Yo no sí. ¿Una qué? Sí. Una luz para trabajar. O menos. Ella le hice una luz, es por la otra lámpara. Un aro, un aro, pero ya el aro ya lo compré, hija. Pero ya le hice el otro para que sea ando. Ah, bueno, vea, mire, vea. Vea, ya se acordó, vea. Ah, bueno. Bueno, compita, hay que ser proactivo en la espera de Papá Noel. Aquí estoy contestando. Estoy contestando comentarios de Facebook. En serio, han dejado un resto. Dejamos esta foto hace una hora y ya tiene casi 400 reacciones. Y ya respondí los 22 comentarios. Bueno, le di el chulito, copitas. ¿Qué horas son? Uy, falta un minuto para que llegue Papá Noel. Baby. Ay, yo pensé que en serio usted estaba dormida, vea. Vamos a ver, ¿qué horas son? ¡Wow! Ay, son las 12. Yo creería que ya tuvo que haber llegado. Vamos a ver, ¿ok? Bueno, esperen, sí. Me pongo los zapatos. Este día bueno, también me pongo los zapatos. Dios, yo creo que ya llegó. Pero lo primero que tenemos que ir a ver es las galletas. Si las galletas están mordidas y se ha tomado la leche, es porque sí llegó. Si las galletas están enteras, es porque no llegó y no trajo regalos. ¡Galletas! ¡Ay! Prende la luz. ¡Adivina! Ay, mira. ¿Qué pasó? Te dejó un pedazo de galleta. Mira. Ay. Se mordió la galleta. Y se tomó un poquito de leche. O sea que ya llegó. Vamos a ver. Espere que venga Josué. Ahí viene. ¡Mira! ¡Mira, Josué! ¡Está contento, güey! ¡Mira, cómo está riendo, güey! ¡Uy! ¡Ese mucha cantidad de regalos, Dios mío! ¿Qué estuvo eso? ¿Ah? Hay que destaparlo acá. Tenemos aquí dos personajes que son muy, me fascinan. Que es ese nieto hermoso que no contábamos con él. ¿Cómo así? No, o sea, yo no contaba con ese niño hace 2 años. Ah, bueno, sí. Pero está aquí, ¿sí? Y es un niño que me fascina, es muy, un niño muy hermoso, ¿sí? Y estoy muy contento por Josué. Y la segunda persona está aquí ahorita presente, que es el señor Orlando. Oh, para los que pensaban que mi hermana era soltera, vea, sí, que no tenía Orlando, novia, ¿sí? Orlando. Vea, para los que pensaban que este peluche no tenía novio, vea. No, y estoy muy contento porque son dos personas que lo contábamos de tener aquí a la familia, ¿sí? Yo no sé qué irá a decir mi esposa. ¿Y usted qué, madre? Mi niño, gracias por mi niño. Bueno, entonces vamos a orar. Y pues, mucho agradecimiento por Orlando. Bueno, bendito Rey, nosotros te damos gracias, Señor Jesús, por esta nueva oportunidad que nos has dado de estar aquí juntos en familia, Señor, de compartir alimentos, Padre Celestial, de estar juntos, de estar vivos, que este año básicamente eso es primordial. Bendito Rey, gracias te damos, Señor Jesús, por la salud, por la prosperidad que ha traído pues a este hogar, Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Bendecimos, Señor Jesús, este momento de unión. Bendecimos, Padre Celestial, cada uno de estos regalos, Señor Jesús, que gracias a ti, Papito Dios, hemos podido traer a nuestro hogar, bendito Rey. Y quedamos en tu bendita y poderosa disposición, Señor Jesús, Hello. Para que de aquí en adelante sea tu voluntad realizándose como siempre ha sido, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por la salud de mi madre, la salud de mi padre, Señor, por los nuevos integrantes de esta familia, Señor, por la salud de Josué, por la salud de mi querida esposa, de mi hermana, de mis tías, de mi mamita que la tenemos en este momento aquí, que para nosotros es un orgullo tener a mamita aquí en nuestro hogar, Señor Jesús. Es un privilegio, bendito Rey, que nos has dado de tener a nuestras dos abuelas vivas todavía, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial, también por cada una de las cosas, Señor Jesús, que tú has traído a este hogar, Señor. Bendecimos, Señor, cada una de las personas que están allá afuera, Señor, que están a lo mejor sin un techo, sin una comida,
sino un regalo, Padre, Señor, que seas tú, Señor Jesús, dándole esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, Señor Jesús, para que tomen nuevos caminos, bendito Rey, nuevos rumbos, Padre Celestial, y puedan salir poco a poco adelante, Señor, que sea toda la gloria y la honra tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Amén. Vamos, vamos, vamos a tomar regalos. Dios, qué impaciencia, Dios mío. Se me va a descargar la cámara. Oh, bueno, la primera. Uy, está pesado. Está pesado. ¿Qué piensas que es? No sé. Viene este. Ay, que está grande. ¿Y cómo está? No, Dios mío, bendito, Padre. Qué pachorra, man. Ay, mira. Este es el otro suyo, Ivy. Ay, no sé. Está muy mal. ¿Destapa? Uy, vamos a taparlo. Destapamos a la vez unas. No, espérale. Espere, Mariana, espere, espere. Espere que sea primero Ivy y luego tú, ¿listo? Sí. Evelyn, ¿qué? Cerca de pacho. El internet. Ájale, mi amor. Bueno, vamos, 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 vamos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué es? Ay, mira, una casa. No, ¿qué es? ¡Ah! ¡Maquillaje! Uy, para ahora ya se va a maquillar. Bueno, ¿qué tiene la otra caja? ¿Qué tiene la otra caja? Ay, mira. Bueno, bueno, espere, vamos a abrir. Aquí ya tenemos este, vamos a abrir este. Ay, ay, ay. Porque ya me quieren maquillar. Venga, yo salgo a estos muchachos primero. Porque ya Mariana está ansiosa. Ya estoy desaparada. Ay, ese es el maquillaje, Ivy. Esas son las pinturas. Para que pinte como mamá. Bueno, vamos por Mariana. ¿Qué crees que es? No sé. Bueno, sábelo pues. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ey, corre para acá. ¿Qué es eso? ¿Qué crees que es? ¿Qué crees que es? Señora. ¿Qué crees que es? No sé. No. ¿En serio? Es algo para pintar, para hacer. ¿Por qué? Pues, doña Pachorrita. Doña Pachorra, doña Pachorra. Ya. Doña Pachorra. Ay. ¡Qué nervioso! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué piensas que es? No sé, no sé. ¿Para dónde se abre? Quita los seguros. Quita el otro seguro. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¡Oh! ¡Wow! ¡Calaveras! ¡Tan lindo! ¿Y por qué no abrimos esto? ¿Qué más tiene? ¡Wow! ¡Es para pintar! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Yo ya lo quiero! ¡Ahora está bien! ¡Por qué yo lo quiero! ¡Ay, bueno, sigamos con los regalos. Ya, ya te les apagamos, vamos a seguir con los regalos y ya, ya sí. Este ya pasó. Uy, eso está. Vea mi gordo. ¿Qué? Ese es el de Josué. Este es el de Josué. No, que ahí no le damos nada a Josué. Ni yo lo he visto. Ah, bueno, está tampoco. No, yo tampoco. No lo he visto. Usted no lo he visto. No, yo tampoco lo he visto, Yura. Me gusta que no ve. Yo le damos coletilla, vamos a ver. Uy, mi gordo. Sí, Orlando, yo recibí el regalo y el niño no estuvo ahí. Servía entrega, ¿no? Ay, Dios mío, qué pachorra, Dios mío. ¿Qué es eso, pilucha? Uy, Mariana, te regalo. Está durísimo. De ancho. Ah, qué bonito, Oiga, yo suele llegó un gimnasio. Estápalo, pues. Estápalo. Yo suele, así también le llegó un regalo viejo. El primer regalo de la Navidad. ¡Ay, qué bonito! Hay otro regalo que no has visto. Léalo, vea, leemos este regalo ahorita, yo de San Pablo, ¿listo? Vea, acá este otro regalo también es suyo, vea. También es suyo, vea. Yo lo quiero ver. Uy, se me tomó la manga. Javi,
que abra allí, mira. Cierra los ojos, cierra los ojos. No los va a abrir. No los va a abrir. Ya, ábralo. También es suyo. Listo, chao, se fue. Va, huele por nada. Sigamos. Sigamos con el resto de familia. Bueno, ya los abrimos. Espere que la otra. Vamos a seguir. Destapen ese azul. ¿Cuál? Ese azul. Bueno, está pejado. Ah, banana. Avi, mire, otro regalo. Ahorita los abre, venga. Ahora lo abre, vaya, mire los regalos. Ya, ya lo está abre. Vea. Está muy lindo. Vaya, abra ese. Vaya. No, venga, que a mí me gusta abrir regalos. A mí me gusta abrir regalos de bebés. Ay, cierra los ojos, cierra los ojos. Vamos, vamos, ábralo. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿qué es esto? Ay, mejor. No, no. Ay, Dios. Mira. Vamos, ay, tan bonito. Ah, una niña y un niño. Es una niña y un niño, Evi. Ay, vea, tiene dos bebés. Ahora Josué ya va a tener tres coches. Listo, ¿qué más tenemos por acá? Venga, Pilucha, siga repartiendo usted. ¿Cuál? Este es tuyo. ¿Cuál? ¿Este? Este es el otro de Mariana. Estoy por favor, ven esta cosa. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay, Mariana. Vamos a ver qué hay. Venga, venga. Ay, destápelo, que es. ¡No! Destápelo, destápelo. ¡Para hacer helado! ¡De plastilina! A mí me encanta la plastilina, para los que no saben. Avi, venga. Avi, yo me lo voy a destapar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Viene con pastelitos! ¡Ay, está lindo! ¡Uy! Gracias, tía, dígale. Gracias, tía. Ah, Orly. Uy, uy, tan chévere, ¿no? Ay, tiene plastilina, Mariana, ven. Sí. Mira. Oh, mi niña grande, vea. Mi niña grande, ¿no? Ay, me encanta esto de plastilina. Bueno, gomitas, posiblemente hagamos otro video donde vamos a mostrar bien los jugueticos y todo eso de las niñas, porque ya tenemos hartos regalos y la cámara lastimosamente está en 15% de carga. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Por último, y no menos importante, ¡oh, espíase, vea! ¡Que Dios me bendiga!